¿Quién tiene miedo? ¿Quién es débil o endeble? ¿Quién es fuerte? ¡Pues demostradlo! Aquí viene un gran ejemplar. ¿Estás listo para el honor y la gloria? ¿Para una muerte segura? Solo para dos de esas tres cosas. Entonces quieres enfrentarte al Minotauro. Me cuesta creer que el Minotauro viva en Lato. Pues sí. ¿Aquí? Sí. ¿En Lato? Sí. ¿Este Lato? Te aseguro que la bestia vive aquí y que está deseando enfrentarse en combate a un adversario adinerado. Audaz. Si matas al Minotauro, serás la reencarnación de Teseo. Y además, el premio de Pezca será todo tuyo. Tu Minotauro debe morir. Parece que tenemos otro aspirante. ¡Comienzan las pruebas del Minotauro! ¡Preliminares! ¿Has dicho las preliminares del Minotauro? Antes de enfrentarte al Minotauro, debes demostrar tu valía y superar tres heroicas pruebas. No podemos dejar que cualquiera se enfrente a la muerte así por las buenas. Normas de Pezca. ¿En qué consisten exactamente las preliminares? En la prueba de fuerza tienes que enfrentarte al mejor guerrero de Creta. Para superar la prueba de precisión es necesario tener buen ojo. Y en la prueba de resistencia, tu adversario es... el agua. ¿Una de las pruebas consiste en nadar? Eso... tú me quieres estafar. ¡Mistios! Yo... eso es... ¿pero cómo puedes pensar algo así? Eres una persona horrible. ¿Qué es exactamente el premio de Pezca? Sus riquezas son ilimitadas. Los guerreros a los que derrota el Minotauro ya no necesitan sus dracmas. Todo ese dinero se destina al gran premio que está reservado para el campeón que mate a la bestia. ¿El gran premio son dracmas saqueados a los muertos? Mistios, créeme, gran parte de ese dinero va directamente a la escuela infantil de Lato para niños a cuyos padres mató trágicamente el Minotauro. Ya veo. ¿Cuál sería tu reacción al oír el nombre Mélite? ¿Mélite? Bueno, yo... no, nunca lo había oído. Es un nombre muy extraño, me acordaría. Superaré las pruebas. ¡Preliminares! Superaré las preliminares y le cortaré la cabeza al Minotauro. ¡Estupendo! No te olvides de los trofeos de los maestros de las pruebas para demostrar tus victorias. Oh, otro campeón que ha venido a librar a Pezca de las largas colas y los artículos caros del Minotauro. Te presento a Cora, mi esposa. Una belleza exótica y muy... muy indiscreta delante de mi nuevo amigo. Por favor, Sandro. Hay cosas más importantes que la gloria. No todos los guerreros buscan la gloria. La familia es lo más importante. Así es, Mistios. Eso es justo lo que le digo siempre a este cobarde que tengo por marido. ¡Oye! Es nuestra hija. ¿Vuestra hija? Amara. Se fue hace unos días. Seguro que está bien. No te preocupes por Amara. No cuando hay un Minotauro al que matar. ¡Toma, toma! ¡Un gran combate! ¡Mucha sangre! ¡Piensa en la fama, Mistios! ¡Piensa en el premio de Pezca! Confía en mí, campeón. En Pezca nada es lo que parece. Al solucionar un problema igual se solucionan los demás. Adelante, amigo mío. Las pruebas previas del Minotauro te esperan.
3 miembros por partida de caza como máximo. Es obligatorio comprar artículos relacionados con el Minotauro antes de empezar. No se pueden enfrentar al Minotauro, guerreros legendarios, heroínas embarazadas. Semidioses legítimos, y no empujéis, todos tendréis vuestra oportunidad. ¿Quién tiene miedo? ¿Quién es débil o endeble? ¿Quién es? ¡Es invencible! ¡Es demasiado fuerte! ¡Qué dolor! ¡Qué dolor tan horrible! ¡Tengo los órganos en las extremidades! Jaire, rival enclenque, has venido a que aplaste tu cuerpecito en las preliminares de fuerza, ¿no? Mi cuerpecito es más difícil de aplastar de lo que crees. ¡Qué valiente! Mira que fingir que tienes posibilidades contra un guerrero tan fuerte y apuesto como yo. Sí, podemos luchar por mi trofeo, pero igual prefieres comprarlo y que no te aplaste. ¿Qué dices? No, luchemos. ¿Seguro que no prefieres gastarte esos relucientes dracmas? ¡Luchemos! ¡Que empiece el aplastamiento! ¡Deberías haber comprado el trofeo! ¡Estaba regalado! ¡Ahora pagarás otro precio! ¡La muerte! ¡Usaré tus huesos para sacarme otros huesos de entre los dientes! ¡Este no es el sabor de la victoria! ¡Aplastar, aplastar, aplastar! ¿Qué? ¿Qué es esta sensación? ¿Qué es esto? El dolor de la derrota. ¿Es así la derrota? Ganar es mejor, sí. El trofeo de fuerza es tuyo. Que tengas un buen día. Y no me pegues más, por favor. Necesito todos los trofeos.